Bueno, buenos días jóvenes, eh, regresamos de receso, continuamos con lo que son las clases. Eh, en estas dos horas vamos a trabajar en la clase de diseño web y eh, vamos a seguir estableciendo pues la parte de la documentación y seguidamente pues eh, vamos a seguir elaborando pues unos documentos de, ej de ejercicio que tenemos ahí. Vamos a compartir la pantalla para establecer eh, el documento. Solo permítanme lo, lo busco. Ok, tenemos esta parte de la documentación HTML. Y pues, eh, bueno, tenemos la parte de la portada, ya todos la entregaron. Y vamos a ver el material. Ok, eh, en la clase anterior estábamos definiendo la parte de algunas estructuras básicas de lo que eran las aplicaciones en HTML establecíamos pues algunos eh, parámetros con respecto a las fuentes al textos y eh, correspondiente pues a la parte de eh, los dispositivos que podían bueno las etiquetas mejor dicho que eh, podíamos ir utilizando en esta parte pues vamos a ver eh, otros tipos de etiquetas básicas también de las que tenemos para poder establecer pues eh, el documento. En este caso llegamos hasta este tipo de etiquetas del tamaño de la letra y el color. Y eh, ahorita pues vamos a ver la parte de lo que son las listas. Recordemos que eh, cuando nosotros creamos un documento necesitamos lo que son listas. ¿Verdad? las listas son aquellas que nos permiten establecer alguna viñeta vamos a abrir igual el programa sublime para eh, establecer el ejemplo que vamos a desarrollar ok vamos a abrir un nuevo ejercicio vamos a establecer las etiquetas html de inicio y html final y vamos a guardarlo. Siempre igual como en la página principal, lo vamos a guardar como ejemplo. ¿Verdad? Guarda. Ok. Ay, perdón. Lo guardé mal. Lo vamos a guardar como ejemplo. HTML. Ok, ahí ya lo tenemos. Tenemos la parte de HTML. Siempre igual, recordemos que en la parte de programación vamos a establecer eh, siempre una, un, una separación con respecto, pues, eh... solo permítame un momentito. Ok, en esta parte vamos a estructurar la parte inicial, el head y el body. ¿Verdad? La parte del título. como ejercicio. Ejercicio 1. Ok, eh, la parte de las listas, como íbamos definiendo, es aquella que nos permite enumerar ciertos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y yo digo, eh, enlistemos los departamentos de Honduras, entonces pues nosotros vamos a venir y vamos a poner, ok, número 1, eh, Olancho, número 2, Francisco Morazán, número 3, Colón y así sucesivamente, ¿verdad? Otra forma de enlistar, por ejemplo, es cuando yo les digo, ok, eh, establezcamos deportes. Vamos a establecer el fútbol, el voleibol, el básquetbol, el béisbol, etcétera, ¿verdad? Entonces hay dos tipos diferentes de listas. La primera son las listas ordenadas que se establecen con la estructura OL, ¿verdad? Y posteriormente, para la parte de los lineamientos o de, la, de los elementos que se van a enlistar, vamos a establecer eh, lo que es la etiqueta LI, ¿verdad? Entonces, eh, esas son listas ordenadas, son las que tenemos como parte de la numeración, las que van a ir como 1, 2, 3, 4 y así. Y posteriormente tenemos las listas desordenadas, que son aquellas que no llevan un orden establecido, sino que solamente se establecen con viñetas, ¿verdad? Tenemos las listas definidas que son aquellas que nos permiten como establecer, o me, perdón, listas de definición. Son aquellas que nos permiten establecer así como un vocabulario. Por ejemplo, nosotros vamos a definir qué es programación. Entonces, ponemos la palabra programación, dos puntos y el concepto, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de, de enunciados, establecemos la lista de definición. ¿Verdad? Y, bueno. Tenemos también documentos preformateados, que son aquellos que llevan etiquetas y ya llevan delineamientos específicos. En primer lugar, vamos a establecer estos tres tipos de listas. Vamos a definir, en este caso, las listas ordenadas con un OL. Con un OL y seguido de un LI. Por ejemplo, vamos a establecerlo acá. Vamos a poner la etiqueta OL. Y dentro de la etiqueta OL vamos a poner la etiqueta LI. ¿Verdad? Para poder establecer la lista. Por ejemplo, vamos a establecer. Eh, una lista de cursos, por así decir. Vamos a poner primero de BTP. Y esto lo vamos a ir copiando porque solo vamos a ir poniendo los tres cursos. ¿Verdad? Lo copiamos. Y establecemos primero de BTP, segundo de BTP y tercero de BTP. Vamos a establecer un guardar. Y nos vamos a ir al documento para eh, poder visualizar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos ejemplo 1. Y al cargar vemos que nos sale la parte de la lista, pero con 1, 2 y 3, ¿verdad? Por eso se llaman listas ordenadas, porque nos aparece ese tipo de datos. Ahora, cuando son listas desordenadas es exactamente igual, pero con la diferencia que en vez de poner OL tenemos UL. ¿Verdad? Cuando nosotros lo guardamos no se establece Miren, en vez de poner 1 2 3 nos aparece puntito puntito puntito. ¿Por qué? Porque no llevan un orden establecido. ¿Verdad? Ahora, en las listas de definición, lo que se define o lo que se establece, mejor dicho, según este artículo, ¿verdad? Es una DL, ¿verdad? Y una DT para el término y una DT para la definición. En este caso, vamos a hacer una lista de definición en la cual en primer lugar, ponemos una DL para establecer que es una lista de definición. Y en segundo lugar, ponemos una DT para establecer el término. En la DT, por ejemplo, vamos a poner programación. ¿Verdad? Y en una, eh, perdón, vamos a ver, creo que no me confundí. DT y una DD. ¿Verdad? Para eh, la definición. En la definición, por ejemplo, ponemos la parte de lo que querríamos que apareciera con respecto al término que estamos estableciendo, ¿verdad? Entonces vamos a poner, es una etapa del ciclo de vida de sistema. Eso es lo que vamos a poner como una definición. Entonces, cuando lo guardamos y miramos en pantalla la parte del ejercicio, nos va a aparecer de esta forma, ¿verdad? Nos va a aparecer el término y nos va a aparecer la definición en la parte de abajo. Y así podemos ir eh, desarrollando diferentes tipos de términos en función de una lista. Por ejemplo, vamos a poner otro término. Que sería informática, por ejemplo. Y vamos a establecer: es una ciencia que estudia las computadoras, para ponerlo rapidito. ¿Perdón? Le damos guardar, perdón. Le damos guardar y establecemos la carga y si se fían nos aparecen de ese tipo de forma. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tipo de, de listados? Profe, eh, para cambiarle, no sé, el color a la letra. Para no cambiar, mi, para no cambiar mi, el color a la letra es exactamente igual como lo hicimos en la parte anterior, por ejemplo. Si yo aquí quiero poner la letra con negritas y con un color específico, por ejemplo, entonces solo dentro de la etiqueta del DT, yo establezco la etiqueta font, ¿verdad? Perdón, vamos a ponerla así, por ejemplo. La etiqueta font. Y dentro de lo que es la etiqueta font, yo establezco el size, por ejemplo, igual a qué a 6, por ejemplo, ¿verdad? Y el color igual, eh, blue, ¿verdad? Y la etiqueta de cierre la establezco después de la, la parte de la, del texto que yo quiero que vaya con color o con tamaño diferente. Establezco un guardar. Y actualizo en esta parte. ¿Verdad? Entonces ya la etiqueta me define que va a aparecer en color azul y más grande. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Profe, yo estoy con lo de guardarlo porque Ajá. otra vez eh, cuando hicimos el segundo. Me lo hice pero en el mismo que había hecho el primero Ajá. entonces no sé cómo hacer ok entonces me voy a conectar voy a a hacer otro. me voy a conectar desde el celular entonces para eh, poder definir el otro ok solo permítanme me conecto en la reunión ok Vamos a darle para grabar. Ok, ya. Le tratamos de poner compartir la pantalla. Ok. Aquí tenemos la pantalla. Tenemos Sublime Text. Es el que está utilizando, ¿verdad, Lucía? ¿O cuál está utilizando? ¿El ACO? Sí, el ACO. Ok, vamos a poner la cota entonces. Ok, Brian, ya ustedes están desde la computadora, ¿verdad? Utilizando su LIMTEX. Eh, sí, profesor. Sí, maestro, sí es. Ok, entonces, bueno, con ustedes no hay ningún problema. y ya tenemos el ejercicio definido y lo podemos ir, bueno, ya lo vamos a ir realizando. Ahora, Lucía, en el caso suyo. Eh, aquí nos aparece, por ejemplo, la parte del ejemplo que estamos realizando, que es ejemplo 1.html y la codificación que estamos usando. Entonces, usted lo podría definir de dos formas distintas. En primer lugar, vamos a, a ver aquí, bueno, open folder y en esta parte que dice new file, ¿verdad? Vaya, ya se me va a descargar. Le damos en New File, establecemos el nombre del documento, por ejemplo, le ponemos ejemplo 2. Ejemplo 2.html y le damos OK. Y si se fija, ya aparecen dos pestañitas, ¿verdad? Una donde tiene el ejemplo 1. Vamos una donde tiene el ejemplo 1 y una donde tiene el ejemplo 2. Y aquí lo puede ir eh, almacenando, guardando como sea. ¿Verdad? Esa es una de las opciones que es la más la más fiable. Igual usted puede ir llenando de documentos ahí, ¿verdad? A donde usted lo, lo, lo establezca. Otra forma es de que en el mismo documento 1, usted le dé en vez de guardar. Le dé guardar como, ¿verdad? Para que usted pueda seleccionar el folder y lo pueda guardar eh, con otro nombre. ¿Verdad? Al guardarlo como, usted ya tiene dos, dos, bueno, un, un documento totalmente diferente al que tenía anteriormente. ¿Verdad? Entonces podemos hacerlo de esas dos maneras. Ok. Sí, profe, es que a veces no me sale el, el... sale. A veces. Ah, en esta, esta parte de acá. No, cuando ya va a ver el, lo que ha hecho, que le salga en la página. Ok, eso. La, la parte del, del buscador. Sí, el triangulito no me aparece, es a veces. Ah, pero, bueno, no, no, no le sabría decir ahí. ¿Verdad? En esta parte. No, no. bueno entonces lo que podemos hacer si no le aparece el triangulito Lucía, lo que podemos hacer siempre es guardar el documento pero abrirlo desde desde la instancia que de, en donde lo está guardando verdad para que al momento de que le abra la con la aplicación elegir el navegador en vez del programa entonces, esa, es, esa es otra opción de lo que podemos hacer por si no le aparece el, la depuración es un poquito más más, más trabajoso pero pero funciona de igual manera, ¿ok? Sí, profe. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a realizar eh, en este momento? Si nos fijamos en el documento que yo les eh, compartí, en la parte un poquito más abajo, esta parte de los comentarios ya la vimos, aparecen. Eh, una parte que dice ejemplo práctico número 2 y aparece un enunciado de texto con respecto a todos los elementos que ya hemos explicado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer este ejercicio y enviarlo a la plataforma. ¿Ok? Entonces eh, abramos el documento. Eh, una, lo copiamos en el cuaderno Copiamos el ejercicio en el cuaderno para tenerlo en el cuaderno y posteriormente lo hacemos en la aplicación y enviamos el ejercicio de la aplicación como evidencia de trabajo. ¿Ok? Sí, profe. Vaya, pues entonces trabajemos en esto. Igual lo voy a dejar acá para que, para, bueno, no, no, ya lo voy a dejar solo. Les establezco en la parte del Classroom. O sea que, maestro, lo trabajamos en la aplicación y lo copiamos y lo enviamos. ¿Le enviamos la foto o el archivo de, de la oh, aplicación? El archivo, el archivo. Envíenme el archivo. Porque enviándome el archivo, a mí me sale depurado directamente en la web. Ah, perfecto. ¿Verdad? Entonces, envíenme el archivo. Entonces, vamos a generar el espacio. Ustedes ya pueden ir entrando a la plataforma, abriendo el documento. Para poder hacerlo. Y ya posteriormente se los voy a se los voy a compartir por aquí por la pantalla también. Le vamos a poner ejercicio HTML. ¿Verdad? Elaborar. ok ya tenemos el espacio para subir la asignación cualquier duda cualquier pregunta pues eh, podemos realizar entonces comencemos a trabajar